Mi nombre es Juan Laxagueborde, formo parte del equipo de la Dirección Cultura del Senado en que organizamos este ciclo que ya tiene más de 30 conciertos, música en el Senado. Ya estamos en retirada, digamos, son los últimos. Se termina nuestra gestión acá, nuestro trabajo, así que también es muy emocionante recibir a un artista, digamos, y a un músico de la talla hermosa como es Ulises. Este es el Salón Ilia, que es un salón para nada protocolar, sino de uso cotidiano, en donde trabajan los senadores, donde cuando viene un ministro da una conferencia acá. Acá se trabaja en comisión, los famosos dictamen de mayoría, que es previo a la realización, a la sanción de una ley, antes tiene que pasar por comisión. Y acá se realizan esas reuniones de comisión. Y ese es un salón que tiene varios retratos de vicepresidentes y de presidentes arriba, los vicepresidentes abajo, los presidentes arriba. En este ciclo, que como les decía, ya hace varios años que lo venimos haciendo los viernes, un viernes por mes, nuestra intención es abrir este lugar de un modo lo más libertario que se pueda para que las personas ingresen y escuchen cosas conmovedoras, digamos. Y que el edificio sea público y que público quiera decir conmoverse, digamos, ¿no? Entonces, espero que lo utilicen de ese modo y que podamos seguir pensando un Estado lo más libre que se pueda, ¿no? Eso, un Estado que ponga play en Ulises, ¿no? Eso me parece. Si eso no es la revolución, ¿no? Pero, bueno, entonces, gracias por venir. Aún no confirmamos la fecha que viene, pero en Facebook de Cultura Senado seguramente estará y ya son las últimas. Así que doy la bienvenida en su primer recital en el año, emulando al Indio Solari casi. Nuestro gran pianista argentino, Ulises Conti. Gracias.
Buenas noches. Gracias por venir. Voy a invitar a un músico y un amigo que admiro mucho, que se llama Mariano Malamud. Quiero creer. No está Alfonsín, no está Perón, no está De la Rúa. Está Ilia. Pusimos una florcita.
Gracias. Cuando venía para acá, me encontré con una persona en el subte que me preguntó si quería que le comprara un par de zapatos, que son los que tengo puestos ahora. Y le conté que iba a tocar el piano hoy en este lugar tan maravilloso. Y me dijo que con este par de zapatos podía tocar y bailar al mismo tiempo. Así que voy a intentar si lo puedo hacer. Se llama 88. El 88 es un número que representa muchas cosas, buenas y nefastas también. Así que también son las 88 teclas del piano, ¿no? Y en la obra podemos tocar las 88 notas al mismo tiempo. Así que para eso necesito 7 pianistas. Que me ayuden a tocar. Así que, si alguien me quiere ayudar, están invitados. ¿Tenemos que tocar todo? Pensé que había que tocar algo. No. Que uno se agacha. Este es el agacho. Yo me agacho. Arrodilladito. ¿A la cuenta de 4? No, sí. Hay que tocar cada uno una octava. Si yo conté esto, que estaba esto. No, para. Perdón. Ahí estoy en octava, ¿o no? Faltan estas. Sí, faltan estas. Las negras. Las negras están negras. Sí, para. No se las negras. Ahí va. Sí. Falta esta. No puedo tocar. A la cuenta de 4, ¿ok? A la cuenta de 4, ¿no? Entonces, 1, 2, y se pide el dedo derecho, por favor. Fuerte piano, rezo. 2, 3, 4.
el último tema que voy a tocar. Es como una red social personal.